El 14 de enero, que Cintia, mi señora, fue a la delegación de Harringay a buscar una bolsa de mercadería y una bolsa de alimentos. Como lo hacen habitualmente. Exactamente, y la garrafa. Y bueno, ella fue a la delegación, habló con los servicios locales de acá de Harringay, y bueno, ahí le hablaron con ella, le dijeron que el gordo podía estar en un lugar mejor, en un lugar de abrigo, y bueno, que iba a ser provisorio. Ustedes aceptaron esa situación. Claro, fue ella la que habló con eso. No, yo no estaba con ella. Y los servicios locales le hicieron firmar un papel que en la cual como que ella aceptaba el lugar de abrigo Correcto. provisorio. Pero bueno, son 8 meses ya que el gordo no está con nosotros. Ya nos vinieron diciendo que lo iban a poner en adopción, que en la cual, bueno, dijeron que no iba en adopción. Pero bueno, ahora hay una persona de la fiscalía que está pidiendo para la adopción de nuestro hijo. Señora, ¿ustedes tuvieron contacto con su hijo en este tiempo? Sí, Sí. hoy. ¿Pudieron visitarlo Sí. un ratito? Un ratito, son 2 horas. El ¿Qué les nene. permiten visitarlo? Sí. El nene pues no se quiere ir. Claro, obviamente porque los reconoce a ustedes. Sí. ¿Y él cómo está, cómo lo han podido ver ustedes? Y bien, contento, juega, y bueno, le cuesta caminar, porque no camina, gatea nomás, pero bien, contento. Pero como dice ella, él se lo llevan a él y él estira los brazos, por ahí llora, grita, o sea, reclamándonos nosotros. Claro. Pero lo del servicio local a nosotros dice, no, No lo extrañan los no chicos. nos extraña. Pero siendo los padres sí, sabemos que nos extraña. Y ya son 8 meses que no lo tenemos con nosotros. Estoy reclamando que nos den una oportunidad y después traerlo al gordo a casa Seguro. de vuelta. ¿Ustedes cuentan con los medios, con los servicios, digo, como para que el chico pueda estar bien aquí en su casa, señor? El gordo siempre estuvo bien, siempre tuvo alimento, la leche siempre se la daba cada 1 hora, 2 horas, siempre cuando le agarraba el apetito. O sea, faltar nunca le faltó nada. Tiene su pieza, tiene su cuna, Moisés, tiene su cama. Usted lo extraña, se denota obviamente en su situación, en sus ojos, en su corazón también, ¿no? ¿Ustedes Sí, quieren sí. tener un contacto con los servicios locales? ¿Es necesario? A mí me gustaría que el servicio local Tener la oportunidad de tenerlo. El primer hijo que tenemos. El primer hijo, pero necesitamos que nos den una oportunidad. Servicio local, la jueza con el que está en la causa, que no den una oportunidad de tenerlo. Nuestro hijo jamás estuvo desnutrido, jamás fue maltratado, en ningún momento fue abandonado, pues si no estaba conmigo estaba con la madre. O sea, no veo un punto en el cual digan sí, Se lo hayan llevado. se lo llevan con razón y bueno, y lo pueden mandar en adopción. Creo que no es así.